Suscríbete ahora a nuestro newsletter Ratio, 05 Ciudad de México. La periodista Claudia de Icaza relató una anécdota según la cual, la conductora Rebeca de Alba y el cantante Luis Miguel habrían estado coqueteando frente a Mariana Yazbek. El tema musical de esta anécdota es Por debajo de la mesa, indicó de Icaza a Lupita Martínez y Aurora Valle, con quienes habló sobre El Sol. Mariana creía ser amiga de una conductora que es muy alta y es de Zacatecas, empezó a relatar de Icaza, a lo que Valle añadió, a Rebeca de Alba, no digas más. Entonces un día se encuentran en un restaurante en Acapulco, Mariana era pareja de Miki. Estaban sentados los tres platicando y, de pronto, Mariana como que empieza a ver cositas raras, gestos entre Rebeca y Luis Miguel y decía, pues ¿qué está pasando? Tengo que averiguar, por debajo de la mesa. De Caza comentó que Yazbek tiró a propósito su servilleta y al agacharse a levantarla, se los agarró infraganti, pues, el pie de la conductora zacatecana Rebeca de Alba, estaba sobando, la pierna de Luis Miguel. La periodista no dijo quién le había compartido esa anécdota, pero aseguró que fue una buena fuente. El Universal RDLMB 27 de mayo de 18, EV calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.